Estos son unas super croquetas de espinacas sin leche. Habéis oído bien, sin leche. Vamos a usar 50 gramos de aceite de girasol. Yo tengo ya la medida cogida de la taza porque a veces, por lo que sea, no tenemos el peso a mano. 50 gramos de harina que la vamos a mezclar. Y como siempre os digo, esto es una bechamel instantánea. Bien, vamos a remover esto y mientras os sigo explicando. Aquí tenemos 150 gramos de espinaca cocida. He cogido, he llenado una cazuela de agua y las he puesto a cocer con sal durante 5 minutos. Las he escurrido, entonces he sacado 150 gramos por aquí y este es el caldo de las espinacas. Y es lo que vamos a usar en vez de leche. Vale, así que harina, aceite de girasol, 2 dientes de ajo, espinacas, sal y aceite. Mientras voy mezclando esto, voy a ir pelando los dos ajos, los voy a hacer picadillo y los voy a freír en una cazuela hasta que cojan color. Cuando cojan color, vuelvo con vosotros. Ya veis que tengo aquí la cazuela de espinacas, la quito y le he puesto un chorrito de aceite. El ajo ya lo tengo picado y lo voy a echar aquí. Voy a poner el fuego muy bajo, al 1, para que me dé tiempo a trocear las espinacas muy finitas. Bueno, ya vemos el colorcillo, tenemos bien la mezcla de la harina con el aceite de girasol y lo echamos todo encima del ajo. Así, bien. Intentamos aprovechar todo lo que se pueda. Removemos un poquito y ahora vamos a ir echando el medio litro del caldo de espinacas, que si no tenéis caldo de espinacas pues podéis hacerlo con agua normal o incluso con leche, pero ya si lo hacéis con leche serían unas croquetas normales y corrientes y estas van a ser súper especiales, que las pueda tomar cualquier persona. Últimamente está todo el mundo con la leche que les hace daño. Vale, pues ya tenemos el medio litro, vamos a subir la temperatura hasta que hierva para que se vaya espesando y una vez que esté espeso le vamos a echar las espinacas y otro poquito de sal. Así que darme 2 minutos. Bueno, no ha pasado ni un minuto y medio y veis cómo se está quedando, qué color tiene esta bechamel de agua, repito, de agua. Vale. Ahora es el momento de bajarlo al 1. Vamos a echarle un poquito de sal. También le podéis echar pimienta, si queréis, nuez moscada. Así. ¿Eh? Por los grumos no os preocupéis, porque esto se quita enseguida. Y si veis que sale algún grumito, bueno, que no son grumitos, que es que son, es el ajo picadito. Ya veis que lo demás está muy fino. Vale, pues una vez que ya está espeso, aquí tenemos la espinaca picadita, todo caliente. Y ahora el que no coma verdura es porque no quiere. Porque ¿conocéis a algún niño que no le gustan las croquetas? ¿Eh? ¿Verdad? Ya veis cómo queda todo bien. Si veis que os parece que hay mucha espinaca, pues le echáis menos. Si no queréis echarle ajo, le podéis echar cebolla. Siempre es cuestión de ir jugando con todos los ingredientes para ir engañando a los niños y a los mayores. Vale, pues ahora esto que ya está así, lo vamos a dejar 15 minutos al fuego 1, temperatura 1, para que se quite el sabor de la harina. De vez en cuando vendremos a remover. Lo pondremos en un recipiente y lo dejaremos que se enfríe. Y una vez que esté frío, haremos las croquetas. Así que hasta dentro de un rato. Un par de vueltitas, que ya solo quedan 6 minutos. Venga. Quedan 4 minutos. Ahora es el momento de, si queréis, echarle unos quesitos o mezcla de 4 quesos o algo parecido. Listo. Y está hecha la bechamel y ahora os voy a enseñar un truco. Un recipiente rectangular, lo he forrado con film. Le vamos a echar la bechamel para que se enfríe aquí.
y cuando esté fría, pues ya le podremos hacer la forma de la croqueta. Si queremos redonda, si queremos ahuevada, o si queremos, por ejemplo, como os iba a poner aquí, podemos llenar así el plato. Bien llenito. Así. Miros, qué bien cocino. Y ahora le echaríamos un poquito de 4 quesos. Estos meteríamos al horno hasta que se dorara y a comer a cucharadas. Bueno, pues nada, esto lo vamos a tapar y cuando esté frío, bueno, venga. Ya estamos a punto, he sacado el pan rallado y 2 huevos que los voy a batir para rebozar las croquetas. Bueno,